Hey, hola, ¿qué tal amigos coleccionistas hispanoparlantes? Aquí vamos con un nuevo video y el día de hoy les quiero mostrar esta nueva figura de la colección de Doctor Strange, Iron Fist. Esta es la octava figura de la colección, cual trae la pechera de Dormammu. Iron Fist viene con dos pares de manos. Estas son sus manos normales, las cuales podemos ver están cubiertas por las vendas, tal cual. Tiene muy bien el diseño de la mano vendada, ambas en forma de puño. Estas manos tienen esta pequeña articulación. El detalle de pintura está muy bien logrado. No tiene scratches de pintura, está muy bien diseñada, muy bien detallada. Acá en los dedos podemos ver. Demuestra que tiene los dedos vendados también, ambas manos. Esta es un poco más oscura que esta. Realmente el diseño de pintura es muy bueno. También el detalle está muy bien hecha. Ambas manos tienen la misma articulación de arriba a abajo. También trae el poder de fuego que tiene. Tiene este pequeño huequito en estas manos. Están muy bien talladas. La sombra interna. El detalle amarillo que le da el efecto de luz. Tiene un pequeño hueco. Muy bueno. Lo único malo es que esta es fija. No tiene ningún movimiento como las otras. Ambas manos son iguales. No pueden moverse, lamentablemente. También trae el diseño de dos flamas, las cuales puede poner en las manos. El detalle rojo, amarillo, claro. Para acomodar acá en la mano. Pueden ver. Estas flamas también tienen un muy buen diseño. Buena pintura. Están muy, muy bien hechas. La combinación de rojo, naranja y amarillo está perfecto. Como podemos ver, el diseño de la figura es realmente muy similar a la versión original del cómic. Su cabeza es muy bueno. Tiene un buen diseño de pintura. Aquí su pañoleta con la expresión de sus ojos. La delineación, sus ojos blancos. También tiene aquí la marca de la expresión de la frente. Su pañoleta con su extensión muy bien pintada. Maleable. Podemos ver un poco de su cabello. La pañoleta que le cubre la mitad de las orejas. Realmente bien diseñado. Su boca, sus mejillas. Una expresión seria, buen detalle, en su pecho el dragón amarillo, todo su traje es completamente verde, es el mismo color, pues tipo trusa, se le marcan los músculos en todo el traje, como podemos ver, las costillas, sus abdominales, su cinta amarilla. También puede moverse, no es fija. Como dije, el detalle de los músculos en toda la figura está muy bien detallada. Incluso sus botas, que también son amarillas, no tiene línea de marcar, es solo el cambio de color. Como podemos ver,
sus pies, que tienen esta pequeña suela, los huecos para las bases, muy bien diseñada, muy bien pintada, excelente trabajo por parte de los diseñadores y el pintor, excelente detalle. Su articulación, sus pies son muy similares a las de otras figuras, sus pies pueden moverse adelante, atrás, también a los lados. No tiene el giro de la pierna acá, es completa. Su rodilla, que también puede moverse en esta figura, se ve muy bien, ya que el personaje es un guerrero nato, es muy elástico, puede, no tiene nada que lo limite, puede moverse bien, mover muy bien las piernas, puede girarla desde acá. Su cintura también puede girar. Tiene su movimiento de abdomen. Es mucho. Se puede moverlo muy bien también hacia atrás. Tiene un muy buen movimiento abdominal. Su mano normal, que tiene el movimiento arriba abajo, puede girarla. También el movimiento de sus codos es bastante. Salió esto. Está muy bien articulada, excelente diseño. Su brazo también puede girarlo completamente. El movimiento de su hombro es muy superior al de otras figuras. Tiene como una doble articulación, lo podemos ver acá. Le da un movimiento mucho más completo, muy, puede moverse casi hacia atrás. Pueden ver, tiene muy una excelente articulación en los brazos. Desde su hombro puede moverlos completamente, girarlos, no tiene limitaciones. Su cabeza, que también puede girar, puede moverla arriba, abajo, girarla completa. Tiene excelentes articulaciones, muy buen diseño. Realmente es una de las figuras más con mayor libertad de movimiento de las que puede, de las de Marvel Legends. Realmente esta figura, en cuanto a pintura, diseño, articulación, es muy buena. Me agrada mucho más que la que había salido en la colección de Odín. Muy muy buena. Realmente es muy recomendable esta figura. Es genial. Me parece perfecta para la colección del Doctor Strange. Y bueno, amigos, se fue el video de hoy. Si les gustó, realmente apreciaría mucho un pulgar arriba que compartieran el video. Los invito a suscribirse a este canal para poder seguir viendo más videos sobre más figuras de colección. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por ver este video. Los invito a ver mis otros trabajos y a continuar con nuevos proyectos. Soy Bones, feliz noche y hasta la próxima.